Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Presencia con aclamaciones. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Un aclarador resuena, que las tinieblas repudia, el sueño que está volviendo a ser, Cristo en el cielo fulgura. Despierte el alma dormida, y sus tropiezos ayuda, que para borrar los males, un astro nuevo relumbra. De arriba llega el Cordero, que ha de lavar nuestras culpas, con lágrimas imploremos, el perdón que nos depura. Que aterroriza y conturba, no tenga que castigarnos, mas con piedad nos acuda. Al Padre eterno la gloria, gloria al Hijo en la altura, y al Espíritu para que vos por siempre alabanza suma. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti Señor, por la mañana escucharás mi voz.
acogen a ti por júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tu Señor te admites al justo y como el escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre y al Hijo. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y el Señor, la ante el Señor en el atrio sagrado. Hijo de Dios, alabado el Señor, alaba la gloria y el poder del Señor. Alaba la gloria y el poder del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Espíritu Santo, como era en el principio.
Profeta Isaías, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Levanta tu mirada, Jerusalén, ven y contempla el poder del poder. Mira tu Salvador, viene a librarte de tus cadenas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Haber realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, exigamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y al niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor. El poder de Dios.
Señor Jesucristo, luz de luz, Hijo de Dios vivo, nos arrancará de nuestras tinieblas para que podamos contemplar su gloria. Acudamos pues a Él y digámosle confiadamente, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, oh luz indestructible que vienes a iluminar nuestras tinieblas, despierta nuestra fe aletargada. Ven Señor Jesús. Haz que andemos con seguridad durante el día, guiados por el resplandor de tu claridad. Ven, Señor Jesús. Enséñanos a tener la verdadera bondad y haz que ella sirva para iluminar a los hombres. Ven, Señor Jesús. Ven a crear la nueva tierra que anhelamos, en la que habite la justicia y la paz. Ven, Señor Jesús. Digamos a nuestro Padre con toda confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor Dios nuestro, anhelar de tal manera la llegada de tu Hijo Jesucristo, que cuando llame a nuestras puertas nos encuentre velando en oración y cantando tus alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Madre del Redentor, gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, a la misa capitular, siempre presidida por un canónigo por turno, y en donde se pide por los bienhechores vivos y difuntos. Recibimos a los peregrinos del Club Deportivo Lomas Sporting. Qué bueno que año con año ustedes se organizan para venir aquí en peregrinación y expresar su amor, su cariño a la Santísima Virgen de Guadalupe y a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En esta misa pedimos por ustedes, por sus familias, su trabajo, sus intenciones y necesidades. Recibimos también a tres sacerdotes que están celebrando, que vienen de fuera, dos padres de Estados Unidos y un padre del Salvador que cumple 91 años de edad y que da gracias a Dios. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, a esperar ardorosamente la venida de tu Hijo Jesucristo, para que cuando llegue y llame nos encuentre esperándolo en la oración y alegrándonos en su alabanza. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Aquel día el vástago del Señor será magnífico y glorioso. El fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes en Jerusalén, a todos los inscritos en ella para la vida, los llamaré santos. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya limpiado de sangre a Jerusalén con viento justiciero y abrasador, creará el Señor sobre todo el lugar del monte de Sion y sobre la asamblea nube y humo de día y fuego llameante de noche. Y por encima, la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia. Palabra de Dios. Vayamos con alegría
vamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí en Jerusalén, jubilosos delante de tus puertos. Aleluya. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va; al otro ven y viene; a mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente
y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de Isaías que hemos escuchado se escribió poco después del destierro, de 60 años en donde los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia. Y después de ese tiempo tan difícil, los profetas animaban la esperanza del pueblo de Israel. Y por eso hoy Isaías nos habla de tres cosas. Una, la venida del vástago del Señor. Se está refiriendo al Mesías. Esplendor de los sobrevivientes de Israel. Y esto obviamente se cumple con la venida del Salvador. Y es un texto que nos invita también a esperar con gozo y activamente esa venida de Jesús. Una esperanza que debe mantenerse a lo largo del tiempo de Adviento. Pero una segunda cosa también habla del resto de Jerusalén, del resto de los israelitas que habían permanecido fieles a Yahvé a pesar de que de todas las contrariedades, de todas las dificultades, del destierro, de las guerras, de muchas apostasías de parte de sus compatriotas, y ellos se mantuvieron fieles. Este resto se encuentra en muchos escritos del Antiguo Testamento. A pesar de la maldad general, siempre hay un pequeño grupo que permanece fiel. Y de ese pequeño grupo vendrá el Salvador. María Santísima es expresión extraordinaria de ese resto de Israel y de donde vendrá el Mesías. Y la tercera cosa que nos dice el profeta Isaías, habla del compromiso de Dios con su pueblo y de su presencia en medio del pueblo, y para eso utiliza la imagen de la nube durante el día y del fuego durante la noche, que recuerda el momento del Éxodo, cuando estaban en camino a la tierra prometida y Dios los guiaba con esa columna de fuego y con esa nube. Pues bien, aquí se expresa que la presencia de Dios no está determinada a un lugar, a un templo, sino que se manifiesta también en la asamblea, en el pueblo. Y Dios se compromete con el pueblo, nunca abandona a los suyos. Y estas son palabras de aliento, palabras de esperanza. Aunque veamos a veces situaciones muy difíciles en nuestro ambiente, en nuestra patria,
nuestra sociedad, debemos de tener esa confianza de que Dios no nos abandona. Dios no es alguien que se olvida de su creación, como decían los iluministas, los deístas del siglo XVIII, que comparaban a Dios con un relojero, donde se echa a andar el reloj y se desentiende de él. Así pensaban que era Dios, alguien que hizo el universo y luego se desentiende de su obra. Aquí en la Sagrada Escritura nos habla de otra cosa totalmente distinta. El Señor siempre está al lado de su pueblo. Y en el Evangelio vemos otro tema y otro ejemplo extraordinario de fe. Un oficial romano, no era judío, era una persona de alto rango, era una persona rechazada seguramente por los israelitas, que no querían a los dominadores romanos. Es una persona que se interesa por su criado que estaba en cama y paralítico, enfermo. En una sociedad como era la romana, donde muchas veces a los esclavos, a los siervos, se les despreciaba, se les ignoraba, eran como un objeto. Aquí este hombre está movido por la caridad, movido por la misericordia, por la compasión. Y luego recurre a Jesús, tiene fe en Él. Y nuestro Señor está dispuesto a ir a donde está el enfermo, pero este oficial romano le dice, por humildad, yo no soy digno de que entres en mi casa, seguramente porque pues reconocía sus fallas a lo largo de su vida y reconocía que Jesús era no un hombre cualquiera, sino alguien que comunicaba plenamente a Dios. Y entonces le dice, con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Confía en esa palabra de Jesús. No requiere, le dice, no es necesario que tú vayas y que tú estés ahí presente y que tú hagas los gestos, los ritos que ordinariamente haces, porque tu palabra es poderosa. Y así como yo tengo pues gente a mi servicio que le digo va, ven y viene, va y lo hace, así tu palabra va a realizar lo que tú quieres. Y Jesús se admiró por la fe de este hombre. En ese momento quedó curado su criado. Aquí Jesús fue descubriendo una cosa, con casos como este, o como el de la mujer cananea, o con tantos paganos que fue tratando y en quienes veía una fe muy grande y un amor a Dios grande, una caridad, pues fue descubriendo que su misión no era solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que su misión era universal, era para todos. Y esto nos debe llenar de alegría. Todos estamos llamados a ese banquete eterno, participar de la visión de Dios, a gozar de su amor, de su gracia, de su paz, de su Espíritu Santo desde esta vida. Una misión universal la que Él realiza. Y bueno, estos textos también tienen una relación de alguna manera con la Santísima Virgen, porque ella es maestra de esa espera gozosa
y que es algo fundamental en este tiempo de Adviento. Ella es la que sintetiza toda esa esperanza del pueblo de Israel en un Mesías, es el resto fiel de donde brota el Salvador. Ella también, al igual que este centurión romano, se interesa por los que sufren, por los enfermos, como lo hizo con Juan Bernardino aquí en el Tepeyac, que estaba enfermo y a punto de morir. Ella, al igual que los profetas que animaban la esperanza del pueblo en los momentos difíciles, vino a animar la esperanza del pueblo de México en un momento dramático verdaderamente. Y vino a unirnos. Y así como el Salvador viene a unir a todos los pueblos en torno al Padre, así también María viene aquí al Tepeyac a realizar esa unidad, no solamente entre los mexicanos, sino entre todos los pueblos de América. Por eso Juan Pablo II la declaró patrona de América. Pues que ella nos ayude con su intercesión y ejemplo a vivir esto que nos propone la palabra de Dios. Levantemos, hermanos, nuestra alma al Señor y confiémosle nuestras peticiones, pues los que esperan en Él no quedan nunca defraudados. Unámonos a cada petición diciendo: ven, Señor, y no tardes. Ven, Señor, y no tardes. Para que la Iglesia, al confesar que en Cristo, nacidos de Santa María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, se prepare con alegría para recibir los bienes que Dios nos promete realizar en su última venida. Oremos. Ven, Señor, y no tardes. Para que los hombres superen la tentación de creer que con sus solas fuerzas pueden encontrar el sentido de la propia vida. Oremos. Ven, Señor, y no tardes. Para que los que tienen dificultades en creer hallen en la esperanza de los cristianos una luz que los conduzca a su encuentro con el Señor. Oremos. Ven, Señor, y no tardes. Para que quienes ahora nos alegramos por la venida del Hijo de Dios en la carne, podamos recibir el premio de la vida eterna el día de su retorno al final de los tiempos. Oremos. Ven, Señor, y no tardes. Por nuestros hermanos peregrinos del Club Deportivo Lomas Sporting. Oremos. Ven, Señor, y no tardes. Por los sacerdotes que están celebrando, que vienen de Estados Unidos y del Salvador, que el Señor los bendiga en su ministerio y experimenten siempre esa presencia de la Santísima Virgen María de Guadalupe en su vida. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestras oraciones y haz que recibamos dignamente a tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.
con trabajo, las almas que luchan y esperan tu reino. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste tú, la fe que sembraste en todos los hombres, amor, esperanza que llenan la vida. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste tú, honra tus alegres que llenan mi alma, la angustia del Hijo que busca su Padre. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste tú. Oren, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra devoción se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh, yeah.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu perdona nuestras ofensas,
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. El pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Presencia.
Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, una invitación para el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, para el Rosario del Amor Guadalupano. Lo digo con tiempo para que ustedes ya lo anoten en su agenda. Próximo 12 de diciembre a las 7, como siempre, el Rosario del Amor Guadalupano. Es un día de mucha fiesta, ya que desde el día anterior prácticamente estamos con celebraciones, con los cantos, con las mañanitas, con más misas. Ojalá que puedan asistir el 12 también al Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche, 12 de diciembre. Nos vemos en la explanada y hacemos el rosario para que se unan con nosotros. Inviten a sus familiares y amigos. Gracias. Este miércoles a las 6 de la tarde en el museo se realizará una presentación del libro de los 40 años de la Basílica, un libro que se está vendiendo aquí en la colecturía, la tienda de la Basílica y también en el museo. El Señor esté con ustedes. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, el Redentor, de cuya encarnación llenos de fe se alegran ahora. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.